40 años como entrenadora de natación en la modalidad de nado sincronizado, María Isabel del Consuelo Morales Palacio se ha encargado de promover y difundir esta modalidad en Veracruz. Conocida como Marisa Morales en el ámbito deportivo, nació en Jalapa, Veracruz el 12 de julio de 1960 e inició a la edad de 11 años su instrucción en el nado sincronizado en la Ciudad de México, actividad que la llevó a representar a nuestro país en eventos nacionales e internacionales como Juegos Centroamericanos y Panamericanos, donde logró medallas de plata y bronce, así como registrando participación en el Campeonato Mundial de Nagoya, Japón en 1979. Desde 1980 abrazó la labor de entrenadora, donde ha formado distintas generaciones de campeonas nacionales e internacionales, ocupando en su oportunidad un puesto en el cuerpo técnico de la selección nacional de esta modalidad. Desde el año de 1992 en Coatepec, Veracruz, arrancó con su proyecto particular, la Acuática Marisa Morales, desde donde se mantiene promoviendo esta actividad, manteniéndose al momento como la única entrenadora certificada en Veracruz. Hoy en Voz Deportiva nos acompaña Marisa Morales, pionera del nado sincronizado en nuestro estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Voz Deportiva aquí en Radio Televisión de Veracruz, TV Más, Más Deportes, que es su canal. Ya escuchó usted, vamos a hablar del nado sincronizado con la pionera en la entidad veracruzana, la maestra Marisa Morales, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación de Más Deportes. Maestra, gracias por estar con nosotros. Pues muy agradecida con usted y pues ya con un tiempo de conocernos, agradezco volver a estar aquí con usted. Gracias. Bueno, platíquenos cómo Marisa Morales, como se le conoce en el ambiente deportivo de la natación, se inicia en esta actividad, primero nadando y después en el nado sincronizado, que ya me decía que hay una modificación actualmente para esta actividad deportiva. Así es, actualmente ya se le llama natación artística porque parece ser un nombre más atlético. Sí. Nado sincronizado le parecía a la fina un nombre más artístico. Entonces ahora natación artística es el nombre que le han asignado. ¿Cómo se inicia Marisa Morales en la natación en lo particular? Bueno, yo inicié nadando a los 10 años, que realmente ahora ya es una edad más grande, porque ahorita ya los niños inician a muy temprana edad, pero en la Asociación Cristiana Femenina, donde yo me inicié, había la modalidad de nado sincronizado. Entonces empezaba con pequeñas demostraciones los fines de año, que eran como un tipo de demostraciones como las de Esther Williams, que hacían natación, ballet acuático, que le llamaban. Eso era lo que se hacían montajes. Si natación tiene en algún momento una complejidad para poderla dominar, la coordinación con más elementos en la alberca, ¿cómo se logra? Bueno, sí es algo complicado y de hecho cuando ya se llega a un nivel competitivo más alto se requieren de varios apoyos, como es la gimnasia acrobática, el ballet, atletismo, inclusive también algo de halterofilia que llevan las atletas de la selección nacional. En un inicio, cuando son pequeñas, bueno, lo básico es la gimnasia y el ballet, además de natación, que necesariamente tienen que ser buenas nadadoras para poder desempeñar el nado sincronizado. Proceso de respiración, dominar la postura, estar en la inmersión, salir y siempre sonreír. ¿Cómo es un elemento que se tiene que conjugar prácticamente a tiempos perdidos, vaya? Por supuesto, y actualmente todavía más difícil porque, bueno, antes el nado sincronizado teníamos un tiempo abajo del agua y
medio respirábamos y salíamos con la sonrisa, como usted dice. Y bueno, ahora es la interpretación. A veces es sonrisa, a veces es cara de enojo. Gesticulación. O sea, sí, depende de la música que se esté interpretando. Pero ahora casi todo lo hacen volando, arriba del agua. O sea, ya casi no hay inmersiones tan profundas, porque es pérdida de tiempo. Entonces, todo va sobre del agua y muy rápido, una velocidad ya cada día más fuerte. ¿Y cómo se logra entrenar eso? Pues llevan... Estar en la superficie todo el tiempo, sin duda es un esfuerzo tremendo. Claro, claro. Y aparentemente, bueno, son 3 minutos lo que dura una rutina, 2 minutos y medio. Es un mundo. Pero es para llegar a esos 2 minutos y medio, 3 minutos en una condición física, en una elasticidad, en una fuerza, en una gracia, realmente sí requiere mucho trabajo atrás de... ¿Y la situación femenina y la masculina cómo está trabajando ahí? Pues también a la par de la femenina. La verdad es de que ahora que se ha implementado ya la natación mixta, ha sido muy interesante ver cómo los chicos tienen que trabajar la extensión de piernas, la punta, que a veces cuesta un poquito a ellos un poquito más de trabajo. Sí. Pero es tanto como el ballet, o sea, siempre lo dijimos, el nado sincronizado es muy parecido al ballet, y en el ballet pues los hombres lucen también como las mujeres. En el nado sincronizado se está haciendo lo mismo. En Veracruz, ¿solamente Marisa Morales está certificada para el proceso de nado artístico? Pues hasta el momento sí. Teníamos un equipo con la maestra Tola, cubana, que estuvo trabajando en la alberca de Leyes de Reforma, pero actualmente ella ya salió y, bueno, sigo siendo la única representante que tiene Veracruz. Y hemos tenido ya 2 chicos que empezaron a participar, no sincronizado. Desafortunadamente se vino esto de la pandemia y esto genera que la gente se desanime, la falta de eventos competitivos. Ahorita ya empezamos a tener más eventos. Permítame preguntarle, ¿logros particulares de Marisa Morales con respecto a nado sincronizado como deportista? Como deportista, pues puedo decir que fui de las primeras que participó en Juegos Centroamericanos en la Ciudad de México. Fue el primer centroamericano de nado sincronizado. Obtuvimos medalla en dueto y en equipo. Y posteriormente fuimos a Santo Domingo, igual centroamericanos. En el Panamericano obtuvimos el 3er lugar. Y la verdad es de que fue una buena posición para México. Y en Nagoya quedamos en 4er lugar, que también fue un excelente lugar. ¿Y como entrenadora? Como entrenadora, pues aún mejor. Ya nosotros íbamos cambiando conforme iban cambiando las niñas de categoría, fue una de las instrucciones que teníamos. Entonces empecé como auxiliar dentro de la categoría infantil A, y en esa categoría que obtuvieron las niñas el 1er lugar en solo, dueto y equipo. Posteriormente, ya no como auxiliar, sino ya como entrenador en Santo Domingo, 1er lugar en los 3 eventos, solo, dueto y equipo. Y posteriormente también en Puerto Rico, los 3 primeros lugares. Y ya, bueno, como entrenadora fui catalogada para estar como auxiliar de la entrenadora Adriana Loftus, que es la entrenadora de la selección nacional actualmente todavía. Y bueno, la idea era pasar a formar parte de su equipo de colaboradoras, pero pues tuve a mi bebé, a Marifer, y decidimos venirnos a vivir aquí a Coatepec, y desde entonces estamos aquí. ¿Por salud? Por salud de mi hija, sí. Y bueno, sin duda fue una decisión difícil de tomar. Claro, la balanza se inclinó rápidamente para la cuestión de la familia, ¿no? Por supuesto. ¿Y el contacto con la maestra Loftus sigue en activo? Claro, claro. Y además a mí me enternece porque Adi nunca tuvo bebés. Entonces, quiera Fernanda, pero muchísimo. Y luego a mí hasta pena me da porque está entrenando y ya sabes, es muy metódica Adriana, y de repente ve a Fernanda y va y la saluda. Y digo, no, Fer, ahorita no, porque está ella trabajando. Pero bueno, es parte del cariño que se tiene de tantos años. Cuando llega usted a Coatepec, ¿cuáles son los primeros pasos para instalar la acuática?
Bueno, para empezar, pues habría que hacer el terreno. Mis padres me hicieron tuve la fortuna de que ellos me lo dieran, y ahí decidimos construir la alberca. Y pues con muchas dudas, porque yo decía, bueno, a lo mejor igual no funciona, igual sí funciona, pero decía yo, bueno, vamos, con la ayuda de Dios, yo creo que saldrá esto adelante. Y sí, con muy buenas respuestas, afortunadamente. ¿Cuántos años ya dando servicio a la juventud de Coatepec y la región? Pues 32 años tenemos ya trabajando. Una vasta experiencia también ahí. Claro, sí, desde manejo de bebés, niños con capacidades diferentes, adultos, terapias. Uh-huh. El agua sirve prácticamente para todo. Para todo. Es lo que siempre comento con mis los entrenadores de Coatepec, de repente con el entrenador de gimnasia y con el entrenador de taekwondo. Y les digo, bueno, ustedes a lo mejor acaban conmigo algún día por terapia, pero, pero bueno, sí es parte de la vida en sí el agua. Yo creo que es una bendición. ¿Tú te has acercado a Marisa Morales, algún exalumno o exalumna que haya abordado la situación de educación física o alguna otra actividad para decirle, yo que también quiero ser entrenadora de nado artístico? Claro, de hecho ahorita me está asistiendo Karina, una chica que fue nadadora mía de nado sincronizado, y ella ahorita me está apoyando con las más principiantes. Y por supuesto que en Alondra Hernández y en Jessica Viveros he tenido un apoyo incondicional. Siempre que tenemos algún evento importante, siempre cuento con la colaboración de ellas. Este proceso de tenerlo y ser pionera en el estado de Veracruz, ¿a qué se deberá que no haya representación de nado artístico o nado sincronizado en Poza Rica, en Tuxpan, en la propia Leyes de Reforma, Coaxacualcos, Córdoba, Orizaba? ¿Qué falta? Pues yo he intentado muchas de las ocasiones invitar a entrenadoras. De hecho, hago la invitación si alguna entrenadora quiere aprender. Realmente es cuestión de si son entrenadoras de natación, se puede fácilmente empezar a explicar los primeros movimientos, sobre todo ahorita como se está manejando el nado sincronizado desde que estuvo la profesora Lourdes Casas en la Federación Mexicana de Natación. Se hizo un programa de escuelita que todavía se sigue manejando y que va indicando casi casi paso con paso cómo deben de ir funcionando las atletas. Es un programa muy interesante porque la idea fue que los padres tuvieran la motivación y no tuvieran el desembolso importante que implica un acontecimiento de nivel nacional. Entonces ellos pueden ir viendo cómo van creciendo sus hijas y dentro de su estado, y si les conviene, está dividido toda la República en zonas, de tal manera que no nos tenemos que desplazar cuando ellas inician, no nos tenemos que desplazar a lugares lejanos para que ellas puedan participar en eventos, sino que vienen las evaluadoras de la Ciudad de México o de diferentes estados a hacer evaluaciones a nuestro estado. De hecho, nuestras evaluaciones casi se hacen siempre en Leyes de Reforma, que es una alberca increíble y que creo que tener un equipo ahí sería extraordinario. Entonces, ahí nos hacen la evaluación y entonces los padres pueden ir viendo cómo van mejorando sus hijas, y hasta que están en un tercer nivel ya pueden pasar a un campeonato nacional, lo cual ya está elevando el nivel competitivo a nivel nacional, para que seamos como más un promedio más alto de competencia. ¿Y la capacitación para los instructores cómo se genera, desde la fina hasta la acuática de Marisa Morales? Bueno, yo tengo actualmente un carnet como juez de la Federación Mexicana de Natación. Esto ha estado trabajándose, inclusive en pandemia tuvimos cursos. La actual presidenta de la es directora técnica ahora, sí. Del área de natación artística, perdón, es que de natación artística, ella estuvo haciendo evaluaciones. Como jueces tenemos la obligación de estar participando en estos exámenes y actualizaciones, que es muy importante. Y como entrenadoras, pues también tenemos cursos
y tenemos que ir a ver eventos de competencia, se nos envían competencias internacionales para que estemos al tanto de los adelantos y de los programas que se llevan a cabo. Le pregunto a maestra Marisa Morales, platíquenos por favor, ¿cómo preparar a una niña desde cero para una competencia de corte estatal por lo menos? Bueno, las niñas deben de saber, tienen que aprender a nadar por lo menos el estilo de crawl y de dorso, que es fundamental porque ellas tienen que estar flotando la mayor parte del tiempo. Y el nivel 1 especifica que con esos dos estilos ellas ya pueden presentarse a la evaluación del nivel 1 de SIDENAS y de la escuelita de nado sincronizado. ¿Y el siguiente paso? Empiezan a hacer ya algunas extensiones de piernas fuera del agua, que a veces es lo más pesado porque el control de cuerpo, el estómago fuerte, los brazos fuertes, ya empiezan a hacer un poquito más los ejercicios que también se tienen que llevar a cabo fuera del agua. ¿Qué tiempo se llevan en un proceso de tener crawl, mariposa, a tener extensión de piernas dentro del agua? Pues yo he tenido la fortuna de tener chiquitas muy hábiles, que los papás han sido muy constantes, eso lo agradezco mucho, y en unos 4 o 5 meses ya están haciéndolo. ¿Y el siguiente paso para hacer ya la vinculación con otros equipos? El tiempo ahí sí ya es más variable porque obviamente los ejercicios ya implican más control del cuerpo dentro del agua, que a veces la edad de las niñas, aunque la escuelita básica nos pide que hagamos, que empiecen a participar las niñas a partir de los 6 años. Antes no, porque a diferencia de natación, que desde 4 o 5 años empiezan a competir, en nado sincronizado no, es a partir de los 6 años, y en la escuelita no hay lugares, o sea, no hay primero, segundo y tercero, porque ahí sí nos asesoró la psicóloga de Ana Guevara, cuando se estaba haciendo el programa de escuelita, y decía ella que no es sano que los niños participen por un primero, segundo y tercero, porque a veces los niños de tercer lugar hicieron más esfuerzo que el que quedó en primero. El de primero a lo mejor tenía mucha habilidad y logró un momento de suerte o qué sé yo. Y condiciones distintas. Claro. Entonces, en la escuelita solamente hay, lograste tu objetivo que son 6 ejercicios, cubriste bien tus 6 ejercicios, adelante, estás en el siguiente nivel. Y de esa manera ellas no tienen ningún lugar, pero se van capacitando y van viendo que el reto es contra ellas mismas, tratar de superar y superarse a ellas y ir mejorando. Logro por objetivos. Exacto. Para que se puedan generar. Bueno, y lo que nosotros vemos regularmente en el producto, ya sea nado sincronizado, natación artística o como se le quiera llamar ahora, sí, es un conjunto de situaciones muy integradas. Primero una alberca con un espacio propio para poder hacerlo, viene la situación del vestuario, platíquenos cómo se genera esa, escoger el traje de baño adecuado, que también sea vistoso, que permita una transmisión de lo que están realizando, y la selección de la música, porque son 3 minutos que deben estar adornados, válgase mi expresión, en esta presentación deportiva. Claro, y además también implica, o sea, esta presentación deportiva es una calificación dentro de la competencia. Las niñas tienen la expresión de la cara, el maquillaje que llevan, que no puede, el peinado. Nosotros en Veracruz lo que hemos estado haciendo es, María Fernanda Martínez, ella es la que hace el diseño de los trajes de baño, y ella hace, checa lo del maquillaje, y quienes nos han estado auxiliando en la fabricación es en Guadalajara, que es pues prácticamente quien surte a nivel nacional, creo que a todo el nado sincronizado, aunque ahora ya hay otros lugares, pero creo que Guadalajara fue pionero en hacer trajes de baño muy bonitos, porque inclusive creo que ahora Guadalajara también ya surte a nivel internacional. Excelente. O sea, el trabajo ha sido muy bueno. ¿Y la música? La música, tenemos que
coordinar con las niñas, porque, bueno, a mí me puede gustar un tipo de música, pero si a las niñas no lo sienten, no lo disfrutan, pues no lo pueden interpretar. Entonces, ahí sí es una coordinación entre niñas, estarles escogiendo diferentes tipos, estarlas introduciendo inclusive a la cuestión musical para que ellas vayan decidiendo qué es mejor para ellas interpretar. ¿Hacen una sesión de audición? Sí. Yeah. Les mandamos música a las mamás nos dicen, no, esto como que no creo que le guste, a ver maestra, a mí me gusta esto y creo que a ella también le gusta, o sea, es una combinación y una participación de todos. Y viene también la aplicación de la tecnología. Tenemos entendido que anteriormente era solamente la música externa en la alberca y ahora ya hay inclusive dentro de la piscina hay altavoces para que puedan escuchar. La bocina subacuática, claro, sí. Es un aspecto muy importante. Aunque todas normalmente, sobre todo cuando se nada sola no hay tanto problema, sí en el compás o en las partes de musicales que son muy marcadas y que en ese momento tienen que hacer una extensión o una expresión o un cambio de brazos, ahí sí es muy importante escuchar o ir al tono con la música. Pero cuando se nada en dueto o en equipo es muy difícil porque hay que coordinar música con movimiento y entre ellas mismas. Y ahora con la cercanía que se está nadando, pues todavía cuidarnos de no darnos patadas y todo esto. ¿Cómo, ya cuando están trabajando y han generado una rutina y viene la situación de la presentación, cómo se va madurando este proceso? ¿Cuántas horas, cuántos días, cuánto trabajo dedican para que esto tenga ya un trabajo final? Bueno, eso va a variar del evento, de la nadadora, qué tan profesional ya sea la situación. Cuando ya son profesionales, pues la verdad es de que pasan muchas horas dentro del agua, fuera, y, o sea, en entrenamiento, dentro y fuera del agua. Cuando son chicas que están iniciando, pues por lo regular lo que estamos trabajando son de 2 a 3 horas, 3 veces por semana, o ya cuando se acerca una competencia, pues tratamos de hacerlo un poquito más seguido. Y tener en consideración, usted nos dirá, por favor, no solamente es la natación, hay trabajo de gimnasia, de fuerza, de coordinación, de ballet, fuera de la alberca. Claro, sí, de expresión artística. Sí, es mucho trabajo. Y ese trabajo se va haciendo conforme las niñas van pasando de un nivel a otro, va aumentando la necesidad de estas actividades. ¿Algo en especial que usted recuerde en esta carrera de más de 3 décadas? Pues con mucho cariño, siempre he pensado que, bueno, la natación siempre ayuda a todo mundo y es algo que yo creo que se disfruta nada más de verla. Pero bueno, también es digno de mencionar el trabajo. Mi hija trabajó con una chiquita con síndrome Down, que realmente fue un trabajo extraordinario, sí, por las dos y la mamá de la niña. Inclusive llegó a ser invitada por la entrenadora que lleva esta representación a nivel internacional de México, pero ya la mamá de Clarita dijo que no, porque pues era trasladarse ellos al Distrito Federal. Sí. Pero realmente el trabajo de las dos, de María Fernanda y de Clarita, fue muy bueno y yo creo que fue algo que me llenó mucho. Obviamente también pues las medallas obtenidas por Veracruz, que son han sido 2 a nivel nacional. La primera fue por Iracel Negrete y Jimena Hernández Alarcón, que fue un dueto excelente. Luego vino Julie Hendrix en un solo y la última medalla que obtuvimos fue por la señorita Jessica Viveros, que realmente fue una medalla que nos costó mucho, pero que Jessica puso el alma, corazón y lágrimas. Es más, tengo una foto de ella entrenando en la alberca de la UV con la neblina hasta abajo. Ni los nadadores entraban a nadar y Jessica estaba entrenando, pero realmente fue la decisión de ella y la fuerza de espíritu que tiene Jessica. Maestra, le agradecemos que esté con nosotros, que nos haga partícipes de sus logros, de esta modalidad deportiva de la cual usted es pionera en el estado de Veracruz, y ojalá tengamos más adelante más expresiones en distintos puntos de nuestra entidad. Sí, así espero yo también.
me permite, le entrego nuestra medalla gracias. De TV Más. Muchas gracias. Le tenga como recuerdo. Le agradezco mucho. Gracias. Y que la conserve y que nos haga partícipes de sus logros en la natación. Nado sincronizado, ahora natación. Artística. Así es. Maestra Marisa Murat, muchas gracias. Le agradezco a usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva de Radio Televisión de Veracruz, aquí a través de TV Más, su canal, donde estamos en sintonía contigo. Hasta pronto.